que es el álbum debut de la banda de Sobrio, Entre Días e Ideas Grises. Y pues estamos aquí con todo el equipo técnico, lo que es el fotógrafo, la modelo, la persona encargada del arte y también la varias gente que está conformando el equipo. Y pues estamos en la sesión de fotos de lo que se pretende sea la portada. ¿Qué onda? Soy Juanjo y estoy a cargo de la dirección y del arte del disco de Sobrio. Teníamos ideas antes de escuchar el disco, pues ya me había tocado ver tocar a la banda varias veces en vivo. Y bueno, básicamente la idea central del disco está basada en una conversación que tuve por ahí con Antonio, que es el que escribe prácticamente todas las letras del disco. Él por ahí en alguna ocasión me decía que todo el disco estaba inspirado en una mujer. Y bueno, después se me ocurrió la idea de darle un poco la vuelta a la historia, basándonos en esa idea de que prácticamente todas las letras están basadas en una mujer, que al mismo tiempo pues es una mujer que no existe. Tratan de una mujer la cual está esperando a la cita que nunca va a llegar. Y entonces vienen a conformarse las partes de dicha historia, una microhistoria, que es pues desde que está en la cama esperando, desde que se está bañando para arreglar, la cena que ya está lista, a la cual nunca se presenta. Pues no existe la mujer y tampoco existe el hombre, realmente es algo muy cotidiano, algo muy directo. Realmente las letras de Sobrio son eso, ¿no? Es algo muy cotidiano, es algo muy directo. Y ustedes lo verán, ¿no? Y ustedes serán quien tenga el mejor juicio cuando lo escuchen. La idea obviamente es que el arte, hablando del arte visual, para nada compita con el arte sonoro, que obviamente es el principal actor en este proyecto, ¿no? Más bien lo que estamos buscando es que realmente lo visual complemente lo que ustedes van a escuchar. Y que no solo lo complemente, sino que sean una verdadera unidad, ¿no? Esa es la idea. Pues hubo muy buena estrella en el proyecto, todo fue por el bendito Facebook. Hice ahí más o menos 2-3 solicitudes de la gente que estaba buscando para recrear esta historia. Y poco a poco se fueron acoplando varias personas, pero lo más importante, personas con mucho talento y con el que adoptaron el proyecto, ¿no? que es lo que viene a ser Sobrio, que es más que una banda, pues es como un colectivo en el cual está participando mucha gente con mucho talento, aportando su talento, pues.